En la segunda mitad del siglo XIX comenzaron a llegar alemanes al departamento de Santander con el propósito de explotar la quina y el tabaco que ya comerciaban los españoles. Entre este grupo de migrantes llegó el ingeniero civil Geo Bollenguerque, que ejerció una influencia decisiva en el desarrollo de la economía santandereana a través de la construcción de los caminos de herradura para lograr un tránsito acelerado y eficaz de productos. Para llegar desde Jordán a Barichara, utilizando el camino de herradura, se debe hacer un recorrido de un día subiendo por el cañón del Chicamocha. Barichara se encuentra a 118 kilómetros de Bucaramanga por carretera. Este es uno de los pocos pueblos de Colombia que aún conservan en su totalidad la arquitectura colonial. Al recorrer sus calles nos da la sensación de estar regresando a épocas de la colonia, a un sitio clave de la historia de nuestro país, que fue protagonista y escenario particular de nuestra independencia. Todo esto lo hace un lugar muy atractivo para el turista. Cuentan los narradores orales que en Santander las arrías de mulas transportaban licores traídos de Europa, espejos, muebles, vajilla, sedería y un sinfín de objetos que deambulaban por las empinadas montañas de los cañones de los ríos Chicamocha y Suárez. Después de 2 horas de recorrido por el camino de herradura, llegamos a Guane, lugar que fuera, en épocas precolombinas, el cacicazgo más importante de los indígenas guanes. En el lenguaje usado por esta comunidad indígena, Guane significa moncora, que quiere decir a su vez madre agua. Sus calles empedradas y el blanco de las fachadas de sus casas dan una sensación de tranquilidad que, sumada a la amabilidad de sus habitantes, nos hacen sentir que visitamos un lugar detenido en el tiempo. El desarrollo de los caminos y puentes que continuamente planeaba y ejecutaba Lenguerque y la posibilidad de ampliar las transacciones de exportación e importación signaron al alemán y su época, de tal modo que hoy, 123 años después, su huella perdura y vive en el imaginario popular como un ícono de prosperidad. Ubicación de Barichara. Barichara se encuentra ubicado a 118 kilómetros de Bucaramanga, capital de Santander, y ciudad que tomaremos como referencia. Saliendo de Bucaramanga por la carretera pavimentada hacia San Gil y pasando por Piedecuesta, Los Curos, Pescadero, Aratoca, San Gil y... Barichara es encantadora. Cada calle, cada casa hacen de este lugar el ideal para liberar los sentidos. Sus capillas, calles, hasta sus cementerios, invitan a la contemplación, pero se destacan los siguientes lugares que deben tener prioridad en tu agenda. Catedral de la Inmaculada Concepción. Esta se encuentra ubicada frente al parque principal. Es un excelente símbolo de Barichara y está construida íntegramente. Casa de la Cultura Emilio Pradilla González. Está ubicada al lado de la Alcaldía Municipal, con oficina de información turística, salón de exposiciones, biblioteca y una sala de museo con fósiles y antigüedades. Parque para las Artes Jorge Delgado Sierra. Lugar establecido en homenaje a los talladores de piedra, con plazoleta para espectáculos. A su lado encuentras un balneario con piscina y restaurante. Talleres de los Picapiedreros, artesanos de la piedra, ubicado a la entrada de Barichara. Aquí encontrarás las mejores cosas de su perdurable arte a muy buenos precios. El Mirador, organizado en pequeños kioscos con vista hacia el cañón del río Suárez.
el Camino Real a Guane. Este camino parte de la red de caminos que unieron las vivencias coloniales. Este bello sendero, declarado Monumento Nacional, se comunica con la población de Guane. La población Guane está ubicada a 15 minutos por carretera, donde puedes visitar el pequeño museo paleontológico, arqueológico y antropológico con primitivas, muestras fósiles y aborígenes de la región. Además de poder disfrutar los deliciosos postres típicos de la región y aquí. Calle Real desde la esquina del parque hasta la capilla de Santa Bárbara. Sobre esta calle se pueden encontrar diversas tiendas de artesanías locales, restaurantes y tiendas. En esta grandiosa actividad lúdica, se encontrarán a su disposición deliciosos platos típicos de Barichara, tales como cabro, la petitoria, el mute santandereano, las carnes asadas y boreadas, que hacen parte de la identidad culinaria departamental, considerada como una de las mejores a nivel nacional gracias a su gran número de platos típicos. Productos como la chicha de maíz, de corozo y de millo, se referencian también, forman parte de un importante legado culinario y que van a ser tenidos.